Pues mira, Eric Gutiérrez, como todos sabemos, salió del partido contra América. Él se realizó un estudio de resonancia el día de ayer. El reporte del estudio tiene una ruptura muscular del músculo semitendinoso del músculo derecho, por lo cual lo deja fuera de la liguilla. El tiempo aproximado de recuperación va de 4 a 6 semanas. La verdad, sí es imposible. Pensando en que nosotros lleguemos a jugar la final, se tendrían que hacer una serie de evaluaciones, ver cómo está el jugador, cómo se comportó durante estas semanas, hacer un nuevo estudio de control y arriesgarnos a que si está o la evolución es adecuada, arriesgarnos a que pueda recaer y a lo mejor tener, si fueron 6 semanas, a lo mejor aventarnos otras 8 semanas más o cualquier cosa, ¿no? Entonces es muy, muy arriesgado decirte que puede estar en Gutiérrez para jugar la final en caso de que nosotros estuviéramos en México. Pues fue al momento del partido, lo único que sintió él fue un dolor agudo en la parte posterior. Al entrar a revisarlo, ya con la pura explicación del jugador de lo que sentía, de lo que tenía, pues en realidad se pensó inmediatamente que pudiese tratarse de una ruptura, y la cual se confirmó con el estudio.